Bienvenidos a Santa Rosalía Sessions, bienvenidos al Templo Jedi del Breakbeat. Vamos a hacer un directo tranquilito, poniendo algunos discos nuevos que me han llegado. Espero que os gusten mucho, espero que los disfrutéis. Y esa va a ser la tónica de la semana. Sets de 1 hora y 20, 1 hora y 25. Y con otra cosa mariposa. Que disfrutéis.
available to synthesize the program. We'll be right back.
Hemos terminado con este Mid-Cati, este Can't Hear Ya, el remix de Renny Pilgrim. Esto sale en un beat this.
Se viene un poquito de charla, sí. Un poquitín solo. ¿Qué pasa, Isaac? He pinchado exactamente 1 hora y 3 minutos, que es lo que llevo grabado. Me lo he puesto a grabar cuando he empezado con el primer tema. Ahora hablaremos un poco de los vinilos que he puesto. Bueno, pues nada, pues aquí estamos, ya estamos aquí, es que, mira, ¿quién habrá firmado esto? ¿Quién habrá firmado esto? ¿Será la firma de Midcati auténtica? ¿Eh? ¿Será la auténtica? ¿Quién sabe? Ni idea. Bueno, pues nada, pues eso, que esta semana es la última semana de programa. Vamos, la última semana que hago directo ya hasta agosto. Un poquitín, creo que nos enredamos. La última semana hasta agosto y os voy a enseñar pues esos discos que tengo aquí pendientes, discos que me han ido llegando, discos que tenía por enseñaros, discos que han salido hace muy poco, porque de hecho os he puesto, os he enseñado discos que llevan a la venta días, por lo que pasa que los tenía reservados hace un montón de tiempo, porque ya sabéis mi modus operandi y nada, pues eso. Y digo, voy a hacer un directito hoy de tranquilidad, una horita pinchando, media horita hablando. Y luego me voy a la cena y ya mañana será otro día, porque tengo una semana tremendita. Ya visteis que publiqué lo del CDs. Aquí lo tenéis. Está terminado. Está 100% terminado. Están todas las copias hechas. Ya he ido hoy a la imprenta. Y aquí tengo todas las traseras. Aquí tengo todas las traseras, que no veáis lo que lleva. Y aquí tengo todas las delanteras. Aquí tengo todas las delanteras. Y, por supuesto, textito y código de descarga. Que mucha gente me dice, Garry, que yo no tengo CD. Digo, ve, el que compra un CD es porque lo tiene, normalmente. Y bueno, pues ya sabéis que yo hago los discos pues de tal manera que tienen aquí un código y os lo podéis descargar en el móvil. De hecho, la sesión está subida a 320 kbps a mi Mega y solo el que tiene el código BIDI puede descargarse esa sesión, que para algo apoya a la gente el programa. Tengo preparados los del Patreon, que son los primeros siempre, o sea, están numerados, solo he hecho 25, no voy a hacer más. De hecho, ya con los CD me lo voy a tomar de una manera diferente a como lo hacía antes, ¿no? Porque antes decía, venga, voy a hacer tanto, y luego la gente me pedía, oye, ¿puedo conseguir tal? Y digo, venga, te lo fabrico, pero es un coñazo del copón, entonces... Como tampoco le gano mucho, porque no le gano nada realmente, le gano nada, le gano 3 euros a cada CD, pues, bueno, en realidad no le gano nada, porque lo que tiene contenido, el contenido de dentro de este CD vale una pasta. Son todos vinilos actuales, de hecho he comprado discos, es profeso para este CD. Ya visteis que hice un directo del CDs, lo explico un poquillo dentro, pero no hago mucho spoiler, pero no estaba muy contento con ese directo y total que digo, bueno... Pues voy a ir apuntando. Y el otro día que tuve un viaje, pues me llevé la libreta. Me iba mirando mi Discogs. Y conforme iba mirando mi Discogs, pues iba apuntando, ¿no? Es posible. Luego hice una selección. Y del rollo que yo quería que fuera el CD, aparté. Y la hice el otro día. Han salido 70 minutos, me parece que han sido 71 minutos. Una hora y diez. Y es límite de edición total. O sea, he hecho 26... para no engañaros, porque una es para mí y 25 son para vosotros, numeradas y firmadas. De hecho, las voy a firmar todas en el mismo sitio, las voy a numerar todas en el mismo sitio, que es dentro, como siempre, en el librito interior, dentro, aquí, justo aquí, es donde va a ir la firma y la numeración, como siempre hago. Aquí tenéis siempre dejo el Patreon, por si alguien se anima, que ya somos 9 Patreons. Por ejemplo, deciros que llevo 3 meses guardando el Patreon y una compra de vinilos es el doble de 3 meses de Patreon. Y hago compras de vinilo, intento hacer compras de vinilo todos los meses. Ahora lo que pasa es que está un poquito más parado con el tema de la compra de discos, pero bueno. Y ya voy a estar muy parado hasta noviembre, ya os conté. Ahora me vienen a mí mis vacas flacas y mis vacas flacas pues son el verano y tengo que flaquear,
De hecho, estos discos que he comprado son los últimos que compro en verano y ya no compro más hasta noviembre. Y ya está. De hecho, sí, del sello Kingside, Marcos. Yo tengo varios del Kingside, bastantes tengo. Vamos, bastantes, son muchos. Ojo, que se ha volcado esto, que la leoparda. Ojo, que se han volcado los vinilos esto, la leoparda. Y se me va la porra en los discos y los rompo. Que se me han volcado aquí, los sureños. Del sello Kingside tengo yo ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 del sello Kingside, pero vaya. Que Kingside son 100 y pico. Eso no te lo crees ni tú. Lo de no, lo de comprar, en serio, que me lo creo. Que es que no puedo, Serfa, es que yo ya no vuelvo a cobrar hasta noviembre. Yo ahora, es que son vacas flacas total. Porque yo trabajo en temporada de... Yo trabajo en temporada de colegios. Y entre medias, de hecho, vamos, hoy ha llegado lo de la tesorería de la Seguridad Social y ya están hasta septiembre. Si Dios quiere, no empiezo a volver a trabajar. Entonces, depende de si hago el campeonato del mundo o no. Octubre o noviembre. Porque si empiezo el campeonato del mundo, empiezo en octubre y cobro en noviembre. Si no hago el campeonato del mundo, empiezo en septiembre y cobro en octubre, en serio. Ahora, de hecho, totalmente desconexión de todo tipo. Por eso me salí también de todos los grupos y para no ver nada. Y bueno, veo a Marcos, te veo a ti, Selfa, veo a Antonio, pero tampoco voy... Si veo algo así muy, muy... Lo bueno, lo único que puedo es ir reservando algunos discos en DJ. Que de hecho... Esto es porque ya se me caducaba la reserva de DJ y por eso lo he traído. Entonces, hasta que no se me caduque la próxima reserva, no creo. Además, ahora mismo solo hay un disco, que es que además ha sido la putada porque hice el pedido el jueves o el viernes de la semana pasada, si no me equivoco. Creo que el viernes, claro, por eso ha llegado hoy. O el jueves y lo prepararon. El jueves lo mandaron el viernes y ha llegado hoy. Y justo hoy me han mandado un email de que uno de los que te quería lo tengo ya para comprar. De hecho, a The Noizer le ha tenido que llegar también porque me saltó la libre de Noizer, que se llama Don't Go, creo que se llama, que es como, es una paranoia, pero está guapísimo el vinilo. Hola, Lampi. A Lampi le han regalado hoy el test pressing, donde sale su tema. Ya lo ha puesto él, por lo tanto ya se puede decir que mucha gente dice ¡ah! Pues sí, sale el Onuba, el piano 05 de 1999, aquel que habéis visto todos en un montón de directos donde Lampi lo recreaba, pues lo estaba recreando para rehacerlo. Lo ha rehecho entero porque es una producción, es una recreación, no es el original de 1999, sino que él ha cogido y ha rehecho entero el de 1999 a 2021, lo ha terminado, lo ha remasterizado, lo ha reeditado, ta 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 ta, ta, ta. Y ya tiene el test pressing. Y ya se puede decir porque tanto Adam lo ha publicado como Lampi. Y viene en el Caricature 2. Así que eso ya se puede decir porque ya se ha publicado por parte de Adam y por parte de Lampi. Así que lo tendremos cuando venga el Caricature 2. Porque ya sabéis que está el test pressing. Por lo tanto, ahora contar más o menos 3 meses o 3 meses y medio. 16 semanas. Hasta que lo han enseñado, hasta que vendan el disco. Sorpresas. No digo más nada, no spoileo cómo va a ser el disco, pero lo vais a tener y vamos a flipar, porque además viene con el original, viene con un remix de Secret Shadow y Adam Beat, que lo puso Adam Beat, y es la bomba. Adam Beat puso los dos, no puso la cara B. Bueno, sí, algo de la cara B puso, pero voy a dejar con la intriga de lo que viene en la cara B. Y si queréis ir a ver el directo de Adam Beat, que está 49 minutos pinchando test pressing, y es muy bonito ese... O sea, todo lo que viene en ese directo de test pressing lo vamos a ir teniendo entre julio y noviembre. Así que paciencia, salivita y reservar los discos en vuestra tienda, ya sea Adam Beat o sea Juanmi, reservar los discos y comprar dos de cada. No seáis tiesos. Tenéis uno para pincharlo y otro para coleccionarlo. Yo tengo reservado dos de cada uno de los discos que salen en ese directo. Así que ya sabéis. A ver, a ver. Fuegaco ahí de Isaac Koiser. Salivita, uff. A mí se me hace la boca agua con ese directo. De hecho, madre mía, qué musicón. Uf. De hecho, mi amigo Fernández me dijo, madre mía, lo que pone el Adam, tío, lo estoy pressing. Y yo le estuve explicando, porque mi mejor amigo le estuve explicando qué era cada cosa. Dice, no me lo puedo creer. Digo, sí, pues créetelo.
que vamos a alucinar. O sea, lo que viene ahora por parte de todos los sellos, subsellos y requete sellos, ya sea canario o andaluz, el sureño está a tope, señores. El sureño está topísimo. Es que me encanta, tío. Es que me flipa el sureño. Porque, a ver, lo que he puesto hoy, por ejemplo, es todo electro, europeo, todo. Y sí, tiene su rollo, es bonita la música, divertida, más de mayores, ¿no? Más difícil de entender, escuchable para un coche, para empantallarte, electro en general. Pero lo que hacen los de aquí, madre mía. Dice, los tíos, eso solo podemos pillar uno de cada. Bueno, Lero, tú píllate uno de cada, que ya pillando uno de cada apoyas tela. Porque tú ten en cuenta que cada copia vendida es un posible vinilo más que sale, ¿no? La gente piensa que, lo he explicado mil veces en los directos, la gente piensa que esto se gana mucho dinero. Se gana dinero si te lo montas bien y vendes muchos discos y tienes mucho mercado. Pero en realidad el mercado del break sureño está en Andalucía. Nosotros todavía no somos internacionales, desgraciadamente. Me refiero, los del sur sí compran música de Alemania, de Inglaterra, de todo, de Francia, de Italia, de todos los sitios donde hacen breaks, porque somos así. Pero el break que hay en Andalucía es muy difícil sacarlo de nuestro entorno. Entonces, realmente, si se fabrican esos 350, 400 vinilos por tirada, pues se quedan en el sur. No salen fuera muchas copias, a no ser que tenga visibilidad y que la gente poco a poco lo vaya conociendo. Y normalmente los discos se hacen o se fabrican o se piensan de tal manera que, más o menos vendiendo la mitad de la tirada, cubres gastos. Entonces, eso, cubrir gastos, puedes invertirlo otra vez en el siguiente disco. Ya todo lo demás son ganancias, pero claro, hay que venderlo. Y hay que venderlo y hay que empaquetarlo y hay que hacer muchas cosas. Es que no todo es tan fácil, ¿eh? No todo es tan fácil como la gente lo ve, porque, por ejemplo, los CDs. Ahora hay que meter los CDs aquí, numerar los CDs. Bueno, primero ya veis que he cortado todo. O sea, primero lo he cortado todo, ya he reciclado los papeles. Y están todos grabados. Todos los CDs están grabados. Y todos los CDs están cortados y todos los CDs están con su pegatina interna. Ahora le tengo que poner el librito y la parte trasera. Y aparte, antes los tengo que comprobar porque, por ejemplo, fue curioso porque lo hice la semana pasada, una noche, que a mí me gusta hacer los CDs de noche, y lo grabé al día siguiente en un CD. Lo grabé en un verbatim. De hecho, está dentro de la mini cadena ahora mismo. A ver, espérate. Ahí. Y en el coche me saltaba, tío. Y resulta que un seguidor y un comprador y un coleccionista de estos CDs, Jorge, me decía, tío, no me funciona el CD. El CD4, tenía problemas con el CD4, con el Electro Expanse. Y digo, tío, pero si yo lo he probado, funciona perfecto. Bueno, te mando otro. Le mandé otro y le seguía fallando. Y eso estaban todos grabados con verbatim, porque la última atacada fueron verbatim y Philips. De estos que vienen con la carcasa transparente entera. Que este vuelve a ser la carcasa normal, con el lomo en negro. Y lo grabé en el verbatim, tío, lo puse en el coche y me saltaba las 5 o 6 primeras pistas, me saltaba como si el ESP no funcionaba, ¿verdad? El Electronic Shock Protection, lo que hace que con los baches el coche no salte. Y digo, tío, qué raro. Digo, a ver si falla, no sé qué. Y luego lo he probado, el mismo CD lo he probado ahí en la mini cadena Sony. De hecho, mi equipo de música del coche es Sony también, porque yo soy muy de Sony, y ahí no dan ni un problema, funciona perfecto, suena perfecto, no sé. Entonces lo he grabado en Imations, y voy a probar un Imation, tanto en el coche como en la mini cadena. Espero que no salte. Bueno, si ya después cuando lo envíe hay algún problema, pues ya veremos lo que hacemos, pero como siempre, recemos porque no haya problema. A ver, ya se pueden reservar. Mario, tú, escúchame, tú lo que tienes que hacer a tu tienda habitual, yo no sé quién es tu tienda habitual, ya sea Adam o Juanmi, alguno de los dos, porque son los dueños de los sellos, tú le tienes que decir, mira, escúchame, yo me llamo Mario Meléndez Paniagua. Apúntame en tu libreta y me pones, quiero todo lo sureño que saques. Todo. Todo. Y ya está. Entonces tú cada mes le mandas un whatsappillo. Oye, Adam, ¿qué te ha entrado? Pues ha llegado este y este. Déjalo ahí. El mes que viene vemos. Al mes siguiente. ¿Qué te ha entrado? Este y este. ¿Hay 5? ¿Hay 4? Venga, pin. Mándamelo. O si eres un ansia viva. ¿Qué ha llegado? Este y este. Pum. Del tiri. Mándamelo. Y ya está. De hecho, hay gente que me ha estado preguntando por el turquesa. Claro, el turquesa. Turquesa se ha vendido todas las copias. Por ejemplo, Koizer
los 60 discos que se llevó, 60 discos que ha vendido. Yo los 40 que me traje, 40 que he vendido. Y sé que se enviaron a John Flyer, que es otro cooperativista, y Juanmi, y Adán tenía dos. O sea, entonces, a todo el mundo que me ha estado preguntando, le he dicho, escúchame, pregúntale a John Flyer, escúchame, pregúntale a Juanmi, y Juanmi me había hablado con él y le he dicho, oye, te he mandado unos pocos para que te pillen el turquesa de los que te queden. Me dice, sí, ya quedan 5, no quedan mucho más. Digo, vale, vale, yo te voy a seguir mandando hasta que tú ya digas, no hay. Porque realmente es que lo que se ha puesto en el mercado han sido 126 vinilos turquesas. No hay más, no hay más. Bueno, miento, 126 vinilos turquesas menos 6 que había defectuoso, que esos defectuosos están ahora mismo apartados pensando a ver lo que vamos a hacer con ellos. Hay 120 turquesas en todo el planeta. Es lo que hay. No hay más. Que aquí no se engaña, que es lo que he dicho siempre. Pero bueno. Si alguien lo ve fácil, yo lo invito para la próxima referencia. Sí, sí, yo también lo invito, Isaac. yo lo veo, lo de la facilidad de sacar un disco, me cago en la más. Puf, la diferencia entre cuando saqué yo Levasion y este. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, pero madre mía, porque las cosas están bien hechas. No es, venga, no, no. Las cosas están bien hechas, pensadas, calculadas, calibradas, calidad en todo. Mastering, papel interior, cartón 300 gramos, galleta bien diseñada, todo planeado, colores. Hoy en día las cosas hay que hacerlas de otra manera. Ya somos mayores, tenemos posibilidades, entre comillas, y no somos niñatillos, ni somos cuatro chavales que nos hemos juntado con 16 años, desgraciadamente, porque molaría que chavales de esa edad le interesara esto. La verdad, molaría. Pero bueno, poco a poco, quién sabe, igual viene ahora una nueva moda. Y bueno, claro, que lo he dicho siempre, la moda tiene que ser el ejemplo. Si los jóvenes no lo ven, es imposible. Entonces, claro, a mí está claro que no me van a ver para yo dar el ejemplo, porque si yo tengo que dar el ejemplo, lo daré. Cogeré mi maleta, me pondré los vinilos y le diré a dónde voy. Necesito platos. Alquila dos platos, me los pone al lado de los Nesu. Yo me llevaré mis agujas y punto. Pero los que tienen tirón deberían de hacer lo mismo, que es lo que pasa. Que no compran discos. Así que... Y eso por parte de lo del CDs, que muchas veces gente me ha preguntado, entonces os voy a contar la historia, ¿vale? Porque la gente todavía parece que no lo entiende. A ver, yo empiezo a hacer CDs el año pasado, más o menos en abril, creo recordar. En abril, de hecho... Mira, te voy a decir cuándo fue, porque tengo aquí precisamente un librito de la Another World, que fue el primero. Mayo de 2020 está firmado esto. En mayo de 2020, justo hace ahora un año y dos meses que empecé con el Another World. Entonces, esto es una manera de tener feedback en el programa, igual que el Patreon, igual que todo lo que intento, porque, a ver, al final, me refiero, esto, si te lo tomas muy en serio, es como un trabajo. Aunque creáis que no, pero bueno, si le echas muchas horas, echas muchas horas, no es lo mismo que comprarte un puñado de disco y ponerte a hacer un directo una vez cada 1.000.000.000 de años. Que más o menos, de hecho, por ejemplo, una persona que no recibe nada a cambio y se gasta una pasta es Elfa. Por ejemplo, porque él no falla todas las semanas, ¿eh? Y el dinero al que se deja en vinilo, eso es hobby y gusto y pasión por poner disco, claro. Entonces, por eso yo entiendo que él... Luego, si le preguntan disco o le dicen disco o lo que sea, él no diga nada. Lo entiendo. Otra cosa soy yo, que recibo algo a cambio, que recibo Patreon, que tengo donaciones, que tengo el apoyo de los CD, etc, etc, etc. Entonces, pues, muchas veces pues digo, coño, si me pregunta la música, pues la digo, ¿no? Porque, cojones, que este tío está pagándome el Patreon, ¿sabes? Y muchas más cosas, y por eso pongo Trasly y demás. Hay veces que no pongo el Trasly. Cuando no pongo el Trasly me parece una falta de respeto. Mucha gente que me dice, pon el Trasly completo. Y digo, vamos a ver, bastante pongo ya, hijo. Bastante pongo y bastante tengo. Que tengo invertido en 250 pavos en cámara para que veas la galletita. Por lo menos mira la galletita. Mira la galletita. Y búscalo. O aprende. O lo que sea. O pregunta. Pregunta. Pregunta, oye, mira, el del minuto 43, ¿qué tema es? Y yo te digo, pues, este. Y no me importa, pero tío, ponte el Trasly, vosotros sabéis el coñazo. Hace una sesión de 2 horas y 20 y pone un Trasly con 25, 26 discos. Encima, a mí me gusta poner los Trasly en condiciones. Corta, pega el disco por orden. Es un poco coñazo. Entonces, que no es por no decir los temas, es por coñazo. Y luego había otro que en el directo anterior me preguntó por un tema que puse, que es un White Label, que dijo, Mike and Charlie. Y eso, ese disco tiene historia. Ahora la voy a contar aquí, porque ese disco tiene historia. Ese disco no es de Mike and Charlie.
ni tiene nada que ver con Mike and Charlie, ni Mike and Charlie tiene nada que ver con ese disco. ¿Qué es lo que pasa? Mike and Charlie viene en el cuarto aniversario de Mundo Evasion, y en el cuarto aniversario de Mundo Evasion se le ocurre empezar con este vinilo, con el DigiHav Feel the Beat, ¿vale? Que es un Unión de esa época, el Unión número 23, que lo compré hace un montón de tiempo porque esto es uno de mis grandes favoritos de toda la vida, y además me lo traje a Estados Unidos y me costó una pasta, por eso lo compré a uno que lo tenía impolutérrimo. Y es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la vez que este disco existe, este disco de DigiHav, DigiHav era un productor que hacía mucho corta y pega de librerías. Pues esa librería, el pom, 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 pom. Eso está en una librería. Pues a la vez, un tío en Inglaterra, que no tiene nada que ver con esto, ni con Mike and Charlie, hizo su versión, su visión, su remix, llámalo como quieras, en Bassline, ¿vale? Y sacó un white label, que está muy guapo por las dos caras. Y es curioso porque el otro día en un grupo, porque a mí me siguen mandando cosas, oye, me pregunta uno, oye, ¿sabes este disco cuál es? Y digo, hombre, pues claro que disco sé cuál es. Y lo habían subido a YouTube, y cómo no, habían puesto Mike and Charlie, Raretune o tema raro o lo que sea, ¿no? Como para vender un poco la motilla, Y digo, ay, gachón. Digo, no sabéis, no tenéis ni idea aquí ya. Y encima pidieron una barbaridad de dinero por él. Pero una barbaridad de dinero por él. Una barbaridad cuando ese disco vale hiper barato. Ese disco vale hiper barato. Yo lo que pasa es que yo ya viendo lo que ha pasado últimamente y viendo lo que pasa conmigo, callado. Y tan callado. Y que cada uno haga lo que quiera. Y aquí el más listo es el más listo. Callado. Un disco que vale 8 euros, creo que lo vendió por 60. Así os lo digo. Callado. Y de hecho, un vendedor muy conocido andaluz tenía una copia en venta que me la iba a comprar yo y desapareció a los pocos días. Digo, amigo, lo habéis trincado. Pero bueno, yo me lo traje de otro sitio con otros discos que yo quería y punto. Así que nada, eso es lo que había. Mario Meléndez dice cierto. Entonces, claro, yo me callo y lo pongo. Digo, os lo voy a enseñar para que os deis cuenta que no es por otra cosa. Porque ese disco, ¿sabéis quién me lo enseñó a mí? Ese disco me lo enseñó a mí mi amigo Fernando Durán. Y es a la única persona que se lo he escuchado siempre, siempre. Que me diga, mira, pim, pim, pim. Porque Fernando compra discos muy cremas y muy rares. De hecho, hay una gran noticia, que es que está preparándose para directar. Al fin, ha comprado una cámara ya. Tiene una UK 1080, así que se va a ver de puta madre. Y ya lo que está es preparándose para coger el ángulo bueno. Estaba haciendo pruebas hoy de directo, que me alegro un montón. Porque así me da a mí también un poquito de descanso si él enseña disco. Que yo voy a seguir pinchando, por supuesto, cuando vuelva del trabajo. Pero ya pasamos a agosto. Ese rebó. Y eso era esa era la historia y la historia de los discos. Por eso a mí, yo lo del secretismo de la música y todo el rollo, para después hacer ese tipo de cosas. Total, que yo me callo. Que cada uno venda la música al precio que quiera. El que la pague, que la pague. Ya está, no hay otra. Si algún día tenéis algún problemilla. A mí hay mucha gente que me pregunta, ¿eh? De hecho, Rebo, si no me equivoco, Rebo me preguntó el otro día por unos discos y le dije no lo compres. ¿Por qué? Porque no merece la pena pagar determinados precios por determinados discos en determinados estados. Porque si te aguantas y tienes paciencia, al final siempre vende alguien una copia en cualquier sitio, ya sea eBay, ya sea Discogs, ya sean subastas, ya sea un montón de páginas de compraventa, ya sea Wallapop, ya sea Facebook. Al final siempre aparecen las copias que uno quiere, porque a mí me ha pasado de no encontrar disco y de pronto, una no, dos y tres y cuatro copias. Y me ha pasado. Y digo, bueno, pues ya está, lo que hay que tener es paciencia y no obsesionarse con la música, que hay música infinita, y si un tema no puedo conseguirlo ahora, pues me compro otro y ya lo podré conseguir en el futuro. Y listo. Pásanos su canal de Fer, lo tenéis en Facebook, F.Durán, y él hará los directos en Facebook. Porque él no tiene Miss Cloud y no tiene, y yo. Entonces, yo ya lo puse el otro día en mi página, que lo mencioné a él. En el vídeo que compartí de Exact y de DJ Icy, lo mencioné en los comentarios, su página, que tiene 69 seguidores. Es F.Durán con el símbolo de DJ Icy, de Zone Record, ¿vale?
con el simbolito de está guapo, por eso se lo hicieron, está muy chulo, le gusta mucho. Es su fetiche, DJ Icy, total y absolutamente, y es su fetiche ese sello. Uno de tantos, pero ese es el que más. Y él va a hacer directo, se está preparando para hacer directo. De hecho, le he hablado yo y le he dicho, mira, llévate este soporte para poner el móvil, te voy a dejar estas dos alargaderas de USB de cable para que puedas conectar bien la cámara, y mil historias. O conformarse con lo que uno tiene, porque todo no se puede tener correcto. Yo llevo conformándome toda mi vida. Porque si tengo un Wally de 3.000 vinilos, aparte de lo que tengo, imagínate si quiero discos. O que conozco discos para comprar. De hecho, yo, como tengo mi lista mental y mi forma de comprar la música, yo compro por mi lista mental. Yo a lo mejor busco un vinilo, digo, vale, este voy a buscar este. Y si lo busco, ya es el lazo. ¿Cuánto ítem tiene este? ¿Cuánto ítem tiene este? ¿Cuánto ítem tiene este? Entonces ahí ya cuadro. Y voy comprando así siempre. No voy por el canal de este disco. No, porque además así te gastas mucho más dinero y es calentamiento y muchas veces hay que tener un poquito de criterio propio porque dices, pero este disco, tío, tampoco es para tanto. Lo pusieron una vez en tal fiesta. Pasando, ¿sabéis? Fer tiene colección grande. Fer tiene una colección grande, sí, claro. Pero vamos, aunque tuviera 100 discos, da igual. El tema del tamaño de la colección, muchas veces nos confundimos mucho con los tamaños de las colecciones, ¿eh? Ya lo expliqué también el otro día, que hay gente que no tiene discos, que sabe mucho de música, por otras razones. Gente que no tiene ni un vinilo, pero a lo mejor tiene 100.000 MP3 y conoce 100.000 temas. El tema del coleccionismo, el tema del vinilo, es una cosa ya nostálgica, ¿sabéis? Al final lo que importa es lo que tiene dentro. Pero bueno, a mí me encanta el vinilo. Yo fomento el formato vinilo porque es la única manera de que las cosas perduren. No que se pierdan en el tiempo. El MP3 al final siempre se pierde. Lo he dicho mil veces y mil veces lo diré. A no ser que uno tenga sus 20 o 30 discos de MP3 que siempre pone los mismos, como en mi caso, que soy muy recurrente en los CDs que tengo grabados porque lo he convertido en físico. Pero fijaros con los temas del pendrive, como los enseño en un programa y luego es muy raro que lo repita en otro programa, ¿no? Y a lo mejor un vinilo sí que lo pongo 3, 4, 5 veces fácilmente. Fer tiene una colección de casi 900 discos. Y aparte Fer lo que tiene es esto. Que eso nadie lo puede comprar. Tú puedes decir, lo tengo, pero esto no lo tienes de Fer. Y Fer tiene una mente para el Breivik que flipáis. Pero que flipáis. De hecho, yo no he visto persona igual para el Breivik que él. Un tío que escucha un segundo del tema y ya sabe qué tema es. Y un tema, y a lo mejor escucho un tema de una sesión y te lo tararea, tío. Te lo tararea. Y te lo busca en disco y sabe qué tema es. Y digo yo, tío, es que tienes una mente para el puñetero Brady y para los clásicos. Es un auténtico experto del Bray. Y no solo de Bassion y de Bizone y de esa movida, sino de casi todo, tío. Es un crack. Y esto no se compra ni se tiene. Eso lo tiene cada uno. Y Fer tiene una mente que fliparíais. Conoce un Nu School, un americano. Fernan es americano, pero americano. Y luego tiene un Nu School. Fernan es 50-50 en realidad, tío, porque lo que más le gusta al americano, cierto es, y el funky. Pero tiene unos electracos, conoce unos electracos, unos Nu Schools. Locura. Siempre, es que el que más me gusta ver, el que jamás me he perdido un directo de él, jamás me he perdido una sesión suya. De hecho, tengo todas sus sesiones grabadas. Y todas las he escuchado cientos de veces, sin exageraros. Ya os lo digo yo. Porque además él no es tan prolífico como yo en cuanto a sesiones. Pero cada vez que grababa una sesión era un espectáculo, tío. Pero un espectáculo. Y él tiene una gran colección. Porque yo creo que cualquier colección es grande. A ver, si tienes 10 discos no tiene una gran colección, pero a partir de 100 discos, 50 discos, 60 discos, si tienes 50 cremas, son 50 cremas. Es que yo puedo seleccionar aquí 50 vinilos que valgan a lo mejor de media 100 euros cada uno y dices tú, es que en 50 vinilos tengo 5.000 euros de colección y son para escucharlo en bucle uno tras otro, porque hay un montón de música que es para escuchar en bucle, de la calidad que tiene. De hecho, se repiten por eso. Me alegro. Sí, se anima. Marco dice 800. 800 dice, él tiene más. Lo que pasa es que no los tiene todos contabilizados. Disco es una persona que con el tema de los números lo lleva muy mal. Es mi lado opuesto en eso.
Yo siempre he querido contabilizar, catalogar. De hecho, fijaros. Es que, bueno, es que lo tengo en el móvil. Ah, pero lo puedo ver aquí. Fijaros. Yo tengo un listado de memoria, porque ya sabéis que yo tengo una memoria privilegiada. ¿Vale? A ver. Si me estáis viendo, ¿no? Si me veis. Perfecto. Vale, voy a intentar actualizar esto. Vale, que no tengo el Google Keep instalado, lo pongo. Tengo una memoria privilegiada y yo con Fernan siempre ha sido mi mano a mano. O sea, yo con la persona que siempre tiene un mano a mano en comprar y en coleccionar es con él. Es mi hermano de vinilos. Pues yo tengo aquí una lista, aquí pongo la lista, que son discos de él que yo me acuerdo y voy apuntando en una lista discos de él que yo no tengo, que yo quiero, porque él tiene muchos discos que yo no quiero. Y voy tachando. Pues esta lista la hice, la modifiqué el 19 de septiembre del 2020, pero la hice en 2018, ¿vale? 55 elementos completados y me quedan sin completar bastante. De hecho, me quedan sin completar, entonces voy a mirar ahora alguno, porque este ya lo tengo. Este también lo tengo. Este también lo he conseguido ya. Este no, este lo tengo, este no. Es que me encanta hacer estas cosas, tío. Este ya lo he conseguido. Por ejemplo, alguno que os puedo decir, ¿no? Por ejemplo, el Lang of Illusion, que era un disco que a mí me encantaba de él. Pues ya lo puedo tachar porque lo tengo gracias a Marcos Darwin, de hecho. Aquí hay varios que no tengo todavía. Tampoco. Este lo puso el otro día Marcos Darwin en un directo. En el directo de hace dos directos puso este para cerrar, creo. O en el de hace dos o en el de hace uno, no lo sé, que no lo sé. El Next Generation Forever. Lo puso, yo no lo tengo. Este lo tengo ya también, este lo tengo ya también. El It This, el Mind Over Matter. Hay muchos que es brutalísimo. BD 2001. Tengo aquí puesto BD 2001, refiriéndome probablemente al volumen 3, ya lo tengo también. Hay algunos que ni de coña que todavía no tengo. Buah, el Bona Brave volumen 2 también lo tengo. Hay bastante que puedo ir borrando, tío. El Heaven Recen. Into the Drop de Montana Ranger también. No, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo todavía. Creo que no lo tengo, o sí lo tengo, no lo sé. Porque con San Blas también tengo ahí unos cuantos. Ah. General Midi, Galleta Amarilla. Uf, no sé. Pistol de DJ sí lo tengo ya. El de Break lo tengo también ya. La Puri in the Mix, también lo tengo ya. Ah, qué guapo. Sticken, lo tengo. ¿El Sticken lo tengo ya? No, el Sticken no. Caleidoscopio Oro sí lo tengo. Qué guapo, tú. Pues tengo ya completado de la lista 71. Fue una lista que hice pensando solo. Y a lo mejor apunté 130 vinilos, una cosa así de él. Brutalísimo. A ver que os lea un poco, porque se me ha ido un poco la pinza. Que él tiene muchos discos que tú no quieres, o al revés, será al revés. No, no, él tiene muchos discos que yo no quiero, y él tiene muchos discos que yo quiero, y no tengo todavía. Pero él tiene discos que yo no voy a comprar nunca, porque son su... Que no me gusta todo lo que de lo de... Lo de... A ver, Fernán, es verdad que si hay una persona con un gusto parecido al mío, es Fernán, en todos los sentidos. En americano, en New School, en todo. De hecho, nos parecemos un montón en gustos, pero vamos... Beat Trap, volumen 16, Galleta Amarilla. No, no, no. Galleta Amarilla pone General MIDI. General MIDI no es Beat and Trap volumen 16. De hecho, yo el Beat and Trap volumen 16 lo tenía antes que él. Porque fue mi primer Beat and Tracks. Porque yo tenía obsesión con ese tema. Por Mike and Charlie, cuarto aniversario. Miami, Going to Miami Base. Y yo me lo compré antes que él. De hecho, fue el primer ECB. Si unimos nuestras dos colecciones, el primero que compró un ECB fui yo, que fue el 16. Y luego ya empezamos con el pick hasta que yo complete la colección y él la tiene casi, casi finiquita la colección de ECBs. Pero vamos, que esos son discos que nadie le echan cuenta. Le echan más cuenta ahora porque los pongo yo y porque he hablado yo de ellos, pero vamos. El Tweaker. All the Tweaked Out. Ese me falta a mí, ese no lo tengo yo. Del Into the Drop tenía uno Frank en tienda. Sí, sí, lo tiene. Lo tiene, lo que pasa es que el Into the Drop, lo sé que lo tiene. Lo que pasa es que ese no es de mis máximos buscados. Ese de Montana Ranger, ¿es un Zone o un Tri? Ese yo creo que...
Headphones, tengo el Thor, este, el Into the Drop, tío. Yo creo que lo tengo ya o no, no lo sé. No, ese todavía no lo tengo. Vamos, esto es Zone, esto es Tree Recording. Es que no sé si es un Tree, si es un Zone. Yo de Montana Ranger tengo varios. No, pero ese todavía no lo tengo. No, el Into the Drop no lo tengo todavía. De hecho, tengo bastantes y algunos duplicados. No, el Into the Drop no lo tengo. Sé que Fran lo tiene a la venta. Lo sé, lo sé. No sé, pero no es de mi lista mental prioritaria. Es de mi one list, pero no de mi lista mental prioritaria. El último corte del ECB. Sí, no, no, el ECB es brutal y rimo. Esos discos, ya te digo yo a ti que poca gente los conocía, poca gente los conoce, aunque parezca que no. Y tienen muchísimos temazos. De hecho, hay muchas curiosidades en esos discos sobre Zones y Tris, que primero salieron en esos discos por muchas historias de DJ Ice, porque DJ Ice era muy especial en esas cosas. Así que nada, pues ya está, chavales. Una hora y media. Y 34 son ya. Ya estáis 9. Llevamos 1 hora y 39 de directo, 1 hora y 5 de directo de música, 30 minutos de charla. Quedan muy pocos, os lo digo ya. Lo voy a dejar aquí, luego lo pondré en YouTube, alguien me lo dirá, pero bueno, es que normalmente la gente que me pilla los CDs siempre es la misma, ¿vale? Entonces, todavía hay gente que no me ha confirmado, pero que sepáis que quedan, ahora mismo quedan 10. Pero vamos, sé que hay gente que no me lo ha pedido, que lo suele comprar, que me lo pedirá el CD. Así que, al loro porque no hago más de 25, porque es fabricar, grabar, cortar, pegar un rollaco del copón, y es lo que hay. Lo que voy a hacer es el 8, lo voy a hacer en agosto. Lo que no sé si hacer otro sentido en agosto, porque la serie de los 5 sentidos, todo es actual. Herdis todo actual, CDs todo actual, y ya me queda el touch, el smell y el taste. Queda el taste this, smell this y touch this. Prueba esto, huele esto, toca esto. Quedan esos 3 sentidos. Y ya he hecho el oye esto y el mira esto. ¿Vale? Son todo actual. Entonces no sé si el 8 hacerlo de clásico, de retro, de algún tipo de algo que se me ocurra. Un CD solo de Kaleidos, o un CD solo de Frescanovas, o un CD solo de Zones, o un CD solo de Ice, un CD solo de Infinity. Un variado o un sentido. Ya como venga del europeo, del campeonato de Europa, ya veré cómo lo hago en agosto. Hostia, que el oro todavía está aquí. Elisa, llevo media hora, mamón. Déjalo. Que hable, que le gusta al chaval. Que mamón, Marco. Bueno, pues nada, lo dicho. Esta semana me tienen que llegar algunos disquitos más. De hecho, me llegan cositas de John Flyer. Y me llega que llevo mucho tiempo esperándolas, esas cositas de John Flyer. Y me tiene que llegar uno de HHV, uno de Dex y un Giri, tío, que está perdido. Que debería de haber llegado ya. Me lo mandó por correo ordinario. Y yo no entiendo con esto de lo del IVA y su puta madre, no entiendo. Paz, amor para todos y que el Brex os acompañe. Nos vemos próximamente. Y no os perdáis los directos, escuchadlos enteros, porque los últimos 2 o 3 directos que he hecho son... ¡Puf! ¡Qué musicón! ¡Puf! El Exclusive Meet, L2P. El de Only Electro. ¡Puf! Pero escúchame, lo estoy escuchando en bucle todos los días. Exagerado el musicón. Y no porque lo pinche yo, sino porque me gusta esa música. Si no, no me la compraría. Nos vemos, chavales. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos esta semanita todos los días. Chao, chao. Maravillado.